días, está usted hablando con la funeraria. Está siempre. Hola, Enzo, pasa, estoy atendiendo una llamada. Sí, enseguida le pondré con él. Sucede que está un poquito ocupado con una reunión que tiene con unos socios. Enseguida atenderemos su llamada. Muchas gracias. Hola, Enzo, ¿qué tal le fue el fin de semana? ¡Ya tenés el bascolet preparado! ¡Hombre Enzo! ¡Ya pensé que no iba a venir a trabajar! ¿Cómo es que llegó tan tarde? ¡Ah, ya le digo que le he dejado trabajo para que no se aburra! Porque bla 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 bla. Necesito que el funeral transcurra con total discreción. Quiero que envíen a la dirección totos@gmail.com. Cuidado, no confundan con Totos Gmail, porque es una empresa de spam y sería una auténtica catástrofe, porque solo queremos que se enteren los familiares más cercanos y quede en un completo y total secreto. Muchas gracias y tengan buenas tardes, señores caballeros. Y necesito un cerrajero ahora mismo. Muy buenas, caballero. Yo soy el cerrajero. Necesito que dejes cerrada la oficina. Yo tengo que hacer un recado y... Bla 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 bla. ¡Extra, extra, extra! La mayor fábrica de spam fue destruida por el informático de la funeraria hasta siempre. Consiguió librar al planeta del malintencionado spam. ¡Enzo! ¡Enzo!